¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saludamos aquí en su programa de Odontología y Mucho Más, desde Las Flores y Periférico, al sur de la Ciudad de México. Este es su programa MOCUAC, Odontología y Mucho Más. Es el medio informativo de la MOCUAC. Y nos da mucho gusto compartir con ustedes hoy, 3 de diciembre, la información, que vamos a dar mucha información hoy. Nos esperamos tener tiempo suficiente para poder compartir con ustedes toda esta gama de información que tenemos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Como tú lo dices, Arturo, pues tenemos mucha información que darles, ¿sí? Ya 3 de diciembre, se nos está yendo el año y todavía tenemos muchas cosas por qué trabajar, Arturo. Se me está haciendo muy corto el tiempo ya. Sí, pues el doctor José Rojas Vega, el presidente electo de MOCUAC, nos acompaña, como siempre, en este programa, y estamos obviamente mandándoles un gran mensaje de Rosa María Alvarado, la presidenta de la MOCUAC, y de todos los miembros asociados, miembros de esta gran asociación, la cual fue fundada allá por el año 2003, y estamos ya muy contentos de poder estar trabajando en estos proyectos que se están dando. Entonces, vamos en orden de ideas. ¿Qué tal si vamos dando información? Pues la semana pasada nos tuvimos que retirar porque nos fuimos rápidamente al partido de Pumas América. Nos sentimos muy contentos porque los Pumas anotaron el gol en una noche muy fría. El partido fue de las 10 a las 12 de la noche, en un ambientazo que tuvimos ahí en la ciudad universitaria, y con esa ilusión de poder llegar al Estadio Azteca y poder doblar a las Águilas del América. Nos vamos al estadio de la Azteca y resulta que, oh sorpresa, tres oportunidades tuvo los Pumas, y el que perdona pierde. Una oportunidad tuvo el América, mete el gol, y es de esta manera como el América avanza a la siguiente ronda por la tabla de posiciones. Y bueno, pues quedamos fuera, ¿no? Pero los Pumas hicieron realmente un buen trabajo. Nadie se imaginaba que los Pumas iban a llegar a la final, o a esta liguilla de finales. Y bueno, pues los muchachos le echaron ganas, pero no fue suficiente. El trabajo de Memo Vázquez es un trabajo muy interesante. Y yo creo que en una o dos temporadas más, este equipo de los Pumas podrá llegar a ser campeón de nuevo. Ay, lo estamos viendo, ¿no? Un equipazo que trae Memo Vázquez, los muchachos se están conformando, nos hace un poquito falta más de tiempo para lograr completamente esa conformación, y vas a ver que en esta temporada que viene vamos a ver otra vez el sol de enfrente. Pues esperemos que sí. Entonces así quedamos fuera, y pues que siga y que gane el mejor. Una vez que tu equipo ya no pasa, pues se baja un poquito las ganas de estar viendo obviamente a otros equipos, pero bueno, pues lo vamos a ver, vamos a seguir el lineamiento y vamos a ver la final quién queda, ¿no? ¿Quién es tu favorito? Pues el que le pegó a los Pumas, desgraciadamente. ¿El América? El América pienso que llega. Pues vamos a ver cómo se vienen estas cosas en el día, y ya le estaremos comentando. Claro. Bueno, esa es una de las informaciones. Y a todos los Pumas nos da mucho gusto que en el Estadio Azteca, estuvimos en el Estadio Olímpico, fuimos locales, y estuvimos en el Azteca y fuimos locales, porque estábamos una cantidad enorme de Pumas. Un ambientazo, esos Pumas traen un ambiente, ahora sí que fiesta en el corazón, ¿no? Sí, y deportistas completamente. Sí, con todo el respeto, aunque duela, ¿no?, la América, pero se fue bastantes americanistas, pero fuimos más Pumas. Entonces, Pumas adelante, Goya Goya, Cachú Cachú, Cachú Cachú, la Goya Universidad. Esa es la noticia deportiva, y vamos a pasar ahora a la cultural. Tuvimos el domingo 30 un gran concierto, y ese gran concierto que nos ofreció la Orquesta Sinfónica de Minería y los coros, y una serie de coros que tuvimos ahí, interesantísimo, organizado por el programa vinculado con exalumnos. El gran concierto navideño, el tradicional ya concierto navideño, se volvió realmente una belleza, nos llenó el espíritu, estuvimos muy contentos. ¿Tú cómo viste ese concierto?
Precioso Arturo, la sala llena, completamente llena. Te vuelvo a repetir, ¿no? El corazón de los Pumas, parece que andamos de fiesta, salimos del partido, días anteriores nos vamos a la sala Nezahualcóyotl, también, caray, ¿no? Salimos con ese, con esa alegría, con esa fiesta, todas las familias, todos los compañeros tienen ese sabor, y lógico, la orquesta de minería, pues de veras, ¿no? Nos hace una fascinación escuchar esa música, una alegría completamente, despidiendo el año de lujo, Arturo. De lujo, sí, yo creo que debemos de felicitar al director del programa de vinculación con exalumnos de la UNAM, el doctor Daniel Barrera, nuestro señor director, quien la verdad tiene un gran equipo, ¿no? Ahí estábamos con el doctor Alejandro Obregón, con Mauricio Mergol, con el licenciado Figueroa, con todo el equipo de con Elvia, con Araceli, con su equipo de trabajo, el doctor, un gran equipo que merece nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes, amigos y hermanos de el programa de vinculación con exalumnos. Muchas felicidades por ese logro de haber llenado al tope la sala de Nezahualcóyotl, pero definitivamente también gracias a ti, a todos los Pumas, todos los que asistieron, todos aquellos que compraron un boleto para este concierto. Eso significa 250 pesos el boleto. Eso significa un lleno total. No te puedo decir la cifra de cuántos ingresaron, no la conozco, pero la sala Nezahualcóyotl al tope, y todo lo que se recauda se va obviamente a el programa de becas de vinculación. Tú puedes ser la diferencia entre que un colega o un futuro colega, un estudiante pasante, pueda recibirse o no. Y dar 6,000 pesos, 1,000 pesos mensuales durante 6 meses a un chico de escasos recursos y altos promedios puede ser la diferencia en su titulación. Entonces, el simple hecho de ir a un concierto, el hecho de que vayan a nuestros congresos de AMUCUAC, el hecho de que vayan a los congresos de las asociaciones que aportan también su granito de arena para este programa de becas, creo que es muy, muy importante. Así que la Academia de Música del Palacio de Minería y toda la Orquesta Sinfónica de Minería, los saludamos y les agradecemos a la Academia Mexicana del Palacio de Minería, o a la Academia del Palacio de Minería, que nos apoyen a los universitarios y que apoye el programa de vinculación. Y por supuesto, pues felicitar al señor rector José Narro Robles, quien es el que está al frente de todo este proyecto también de UNAM, para que podamos seguir creciendo y podamos brindarnos cada vez más a los egresados. Claro, Arturo, ¿no? Se agradece a todos, porque sin intervención de nuestros compañeros, tanto los que aportan con ese boleto, los que aportan en la música, en el trabajo, sí, sin ellos no seríamos nada, ¿no? Y los muchachos, yo creo que agradecen de corazón, que más adelante ellos también aportarán su granito de arena. Definitivamente sí, y bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos. De veras, de pachanga en pachanga.